Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar. Nuestro ADN, decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas. Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía. Hubo un vacío, no crees en casi nadie ya. Hasta has querido prescindir de acá. Pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. ¿Cuánto tiempo nos ha tocado soportar? Muchas veces quejándonos de vanidad. ¿Cuántas veces de la muerte nos toca escapar? Ella está allí, de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan, y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través del hip hop, sin altanerías, plin y groserías. Pura poesía, conjeturas positivas para enriquecer nuestro autoestima. Cero egoletría, ni idolatría, porque son extremos que nos debilitan. Sí, seguimos por aquí. Uno de los personajes que yo le doy corta vida como funcionario público. Perdón, como funcionario público es un funcionario. No se siente cómodo. En la caminata esa que tuvo por el ICE, se leía, se le notaba la impaciencia. O sea, sentí como cuando está pateando esas calles, porque así hablan aquí, los pateando, las calles del ICE. Ahí no hay la alfombra de Ginebra, ni aquellos que él comía, el caviar y eso. Tú lo veías, pero pues, la suela del zapato, no sé, porque no le vi la suela, pero bien desgastadito en los zapatitos. Entonces ahora parece el dandy caminando por las calles de Liz. Coño, qué castigo, ¿vale? Es mejor que lo bote y no lo ponga a caminar por... Lo está haciendo hacer el ridículo. Ya está defenestrado. Regresar a un sitio donde la gente a lo mejor no hay agua y tal, y bueno, y hay problemas con el jabón, y hay problemas con muchas cosas, muchas carencias. Y él tenga que sentarse ahí. Yo me lo imagino como María Corina, lavándose las manos después que salga de las reuniones de las comunas. Después que fue vicepresidente de la República. Porque él no es popular, no es carismático. Él está alejado de la gente. Él se siente protegido por el padrino cubano y por el otro. Porque allá llega María Luz, Ayayayale. Y yo me imagino que sacrificarán chivitos en Miraflores, sacrificarán gallinas allí en una mariposa. Señores, estamos regresando de verdad a los tiempos más atrasados. Y eso es imperdonable en un marxista. Porque el marxista viene deslastrado de las creencias religiosas. Lo cual no significa que se persigne en levantarse y acostarse. Se encomienda a Dios. Me meten todos los santos del mundo en la camioneta. Que te acompañe San Antonio, que te acompañe San Miguel Arcángel. Son 6 o 7 santos que vamos a pronunciar, pero yo me siento bien. Todo el mundo apretado ahí. Por lo menos nos sentimos protegidos. Pero aquí lo que está pasando es otra cosa. Yo nací en Barquisimeto, 1962. Hola Pablo, ¿cómo estás? Voy a cumplir 60. O cuidar 61, por ahí 60, 61, por ahí me digo. Y Liliana. Liliana Rivero. Yo tengo aquí, yo llegué a los 14 años. Primero que los años de casa. Sí. Porque yo me vine a vivir con una tía. Ok. Pero resulta ser que me enamoré del primo y me casé con él. Y nacieron estas dos niñas. Tuve una infancia muy... Ay, no. Pobre, no sé. Mi papá se fue. 9 hermanos. Sufrí vejaciones, hambre, pasé necesidades y todo. Llegué aquí, me casé. Viví la buena vida, mi amor. Viajé, buena comida, buena. Ahora no tengo, no me importa.
porque eso no tampoco da la felicidad. Por eso que la gente, ay, mira el perfume, no, necesito, por Dios, ay, si también es, ¿cuál es el problema? Yo también me la comí, pero no estoy como esa estupidez como la gente, ¿entiende? Entonces, bueno, ahora soy pobre otra vez, no como antes, pero vivo el día a día y gracias a Dios no me falta nada. Antes yo tenía en mi casa una de televisión, no iba a casa del vecino de al lado, yo ubicaba la pared porque quedaba pared por pared. Vamos a ver, qué sé yo, el zorro, y destapaban el televisor, ¡guau! Como 20 muchachitas viendo televisión, hasta las 7. A las 7, bueno, todo el mundo se va para su casa, tapaban el televisor blanco y negro. Y cada quien para su casa. Y después jugábamos que sí, con un ritmo de bicicleta que no tiene tripa, con un palito rara, jugábamos letra, papagayo, béisbol, jugábamos con barro. Cuando llovía y las calles se inundaban, por ahí nos tirábamos a una nota. Una nota. Y eso le estoy enseñando yo al nieto. Yo me subía las matas de mano. Comía mango. Entonces el niño de aquí, el nieto, yo le enseño si le enseño las patas, jugar con barro, jugar con tierra, o sea, lo mismo que yo hice, lo estoy enseñando a él. ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! Es más, hay una personaje que se llamaba la higienista, ¿no? Sí, muy bien. Era higienista, iba a las casas a vacunar a los niños, y mi mamá de bruta nos escondía y no le dejaba que nos vacunaran. Pero ignorante, pero bueno, nunca me quedé. Jamás, quizás solo un día de hoy que yo no me quedé. Es decir, bueno, un dolor de cintura, un dolor de pierna, la cabeza no me duele. Nada de eso, yo estoy sano, gracias a Dios. No te digo porque a mí nada me falta. ¿Cómo hago? No puedo. No tengo corazón, chamo, de verdad, yo soy un animalito. Pero yo le digo a la hija mía, porque ella es la que se baja en la mula, que es medicina, es veterinario, todo. Imagínate tú, yo tengo 9 gatos, se me murió uno, me quedan 8. Y me llené de gatos 3 meses. De tener 3 pasé a tener los 9. Y ayer me trajeron una perrita nueva, que está por ahí, porque no está ya. Sí, es bonita. Ella se llama Vela, pero le cambiamos el nombre, se llama Cora. Entonces tengo, ¿cuántos perros hay aquí? 7 perros. Y me gusta, pues nosotros ayudamos a los perros, ella le... Y 7 tortuguitas que las tengo por allá. Tenía 2 guacharacas y las regalé. Porque querían estar conmigo. Y como yo soy costurera, entraban ahí porque querían estar conmigo y se hacían pupú en la ropa. De que son feos. Loro, guacamaya. Y me gusta rescatar animales, pues. Y ella me dijo, este es el último perro que tenemos, ¿sabía? Porque ya tenemos como 3 viejitos y dentro de poco tú sabes. Pero me gusta, pues. Ay, porque me gustan los animales, me gusta que estén bien. No me gusta que pase necesidad de trabajo. Tenemos animales, pero nunca había habido tantos animales. Nunca. Siempre teníamos 2 perros. 2 perros. Claro, y no me importa. Hija, nieto, y el otro nieto que tengo por aquí. Mira, y ahí le tengo comida a los gatitos que llevan por ahí, a los gatitos que pasan por ahí, también le doy comida. No, la familia es lo más importante, estamos sin familia, no hay nada. Esa es la que nos brinda el apoyo, nos ayuda cuando necesitamos. ¿Qué te puedo decir? Pero eso es de un tiempo para acá, porque antes uno respetaba. Ahora no respetan a nadie, chicos. Hasta el nieto mío se pone alzadito a veces. Y yo llego y lo soy trompada. A mí no me interesa. Su mamá me dice, dale duro para que respete. Yo les enseño. Pero bueno, a este no le digo mucho porque la mamá no le gusta que lo regañe ni nada. Pero al otro sí. Claro, porque sí. Como pero son niños. Que lo regañen, queda tranquilo. Okay. Sí. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y eso es verdad. ¿Tú sabes la vaina que echan estos animales? No, de haberlo pasado limpiando, miau, limpiando, pupú, limpiando. Este vino y que educada. Y si echó 2 miadas hoy ahí arriba. Entonces, teniendo un patio aquí, no entiendo. Pero igualito lo limpio. No me da rabia. Es otro tipo de rabia, ¿entiendes? Tolerante será. Vaya tolerante. Me limpio las cosas, me pongo brava, pero... No me amargo ni nada, no los voy a matar, no tampoco. La hago con felicidad, igual que los reales que yo gasto en ellos. Para nada, ¿verdad? Hasta las malditas las quiero. Eso es. Y todavía soy madre, mi amor. Pregúntale a ella, después es vieja y yo todavía cuidando. Y a veces digo, por Dios, si fui pendeja. Tanto dame mala vida por esas hijas mías. Para nada, para que no llevaran sol. Ay, para cuidarle las piernas. Ay, después te consiguen unas pedazos de mierda, chicos. ¿Ah? ¿Para qué? Perdí mi tiempo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? La vida continúa. Tengo que vivir con eso. Pues ayuda, ¿vale?
Ok. ¿Hace cuántos años? ¿Hace 20? ¿Ah? Hace 20, como 20 años. ¿Y mi papá? ¿Murió? Sí. Me encontré. Hola. Casi 20 años. Casi 20. Cuando yo tenía 19, yo tengo ahorita 38. Sí, el año que viene. No, a mí no me interesa. La gente, ay, viste, Filiano, que no sé qué, parece posible el amor de su vida en la esquina, ¿no? Pero que te iba a tener tocando amor. Mira, esto me llena a mí. Yo no, no me hace falta más nada. Pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo hemos visto. Y subordinado a los intereses del pueblo, y subordinado a los intereses del pueblo, y subordinado a los intereses del pueblo, construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, libertades, en plenas libertades, libertades, en plenas libertades, libertades, en plenas libertades. Me da mucho dolor, en verdad, que esta situación cause dolor, cause angustia a millones de ustedes, pues. Chávez, corazón del pueblo. Cuánto costó recuperarla, revivirla, levantarnos con ella entre dolores, entre pesares? Recordemos cuánto ha costado. Cuánto nos ha costado a millones, a millones. Le decía a Urdaneta, al general Urdaneta, yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. ¿Eh? Y lo echaron, y lo vilipendiaron, y lo vejaron, hombres y mujeres. Déjame decirte que yo antes yo no me daba cuenta de nada. Ay, qué feo, pero tipo normal, o sea, no estaba pendiente de eso. Porque yo era una persona muy tranquila. No me hacía falta nada, como te dije, que tenía. Pero después, cuando este Chávez ganó, fue que me pude dar cuenta de las cosas. Porque yo ni pedía nada. Y ahorita, concha, de vale. ¿Cómo es posible que una hija mía, ella, que es abogada, gane menos que yo? Ella se quemó las pestañas, yo puse una simple costurera, gano más que ella. ¿Cómo es posible eso? Tú mira, una señora de servicio gana $15 diarios por limpiar. No puede ser. Ahorita que le van a meter sueldo, pero no sé. Yo a veces me acuesto y pienso, porque para mí, yo tengo un sueldo muy bueno, no sé sobrevivir. Gracias a Dios, usted no está ya mía y ella me, bueno, no me hace falta nada. Y toda la gente que se me acerca, y toda es gente buena, gente que me ayuda desinteresadamente, o sea, gracias a Dios que tengo esa bendición. Y le doy gracias a Dios toda la noche por eso. Pero este gobierno lo que ha hecho es separar a la gente, crearle como un resentimiento, algo así. ¿Entiendes? Volvieron a hacerlo. ¿Tú sabes de cuándo está este gobierno? Y todos esos niños que ya tienen 20 años vienen con esa mentalidad. Aunque no todos. Y yo he visto gente ya vieja, bruta. Bruta que no entiende. Que no entiende. Y además, esa gente, lo que le hizo a la gente fue hacerle daño mentalmente. La gente vive resentida. Si tú tienes, yo no tengo, que eso no... Eso me saca la piedra. Si tú tienes algo es porque lo trabajaste. No seas resentido. ¿Es o no es? Tú no lo tienes porque te lo dio el gobierno. Tú lo tienes porque, sí, pues. Y esas relaciones y esa, y eso, para nada, y eso está todo vacío. Todo es un desierto. De nada me valió eso. ¿Sabes lo que es vivir en un país que así se me echaba esa hora? Antes yo no sabía que era eso. Para nada. Para nada. Todo era chévere. Podía comerte, lo llevaba a los niños al parque, poder para acá y poder para... Ahorita lleva a un niño al parque, mi amor, mínimo $50. Sí, chuchería. Te lo digo porque es así. Y ahorita todo es dólar. ¿Entiendes? Entonces, coño, no se puede. Antes era chévere. Ahora los niños son diferentes. Quieren ir a parques temáticos, quieren una tablet, quieren un teléfono celular. Y yo veo a los niños de ahorita. Ay, pero están como
sentado. Y después nosotros fuimos a Cinecita y había un niñito de la edad de mi hijo que sacando de la gente y haciendo la esto. Y el carajo, el niño mío se queda así como extrañado porque él a pesar de todo es inocente. Y no, no sabe nada de esto. Ay, claro. Sí, claro que sí. Es más, a veces dicen que el inocente lo protege. Así decía mi suegra, el inocente lo protege. Hay cosas en verdad que... Pero yo te digo, esto está cada día de más. Ya que se fue el agua, ustedes tienen agua. Es lo más que nosotros tenemos tanto. Me fui al Palacio Presidencial de Miraflores y allí recibí a una comisión que mandó el presidente Biden. Tuvimos casi 2 horas conversando. Hay comunicación permanente, eso es importante. Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana dio unos pasos leves, pero significativos, al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa Eni de Italia y a la empresa Repsol para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados. Como yo les dije a esa comisión y como nosotros lo decimos, Venezuela tiene la primera reserva internacional del mundo certificada de petróleo. El petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí en Venezuela. Tenemos todo el marco jurídico para levantar, aceptar inversiones como las tenemos y producir conjuntamente en empresas mixtas con empresas del mundo entero. Venezuela tiene la cuarta reserva de gas del mundo y estamos certificando lo que nos pudiera llevar a la tercera o segunda posición mundial de gas. Tenemos un cinturón gasífero impresionante en el Caribe, en el norte de Venezuela. Los animales son inteligentes. Te puedes tener una pata quebrada, un perro, un gato, y están enfermos y tú no les ves que se están quejando, que están llorando, que hay nada de eso. Los animalitos son muy inteligentes. Sí, ellos hay, hay que de verdad admirarlos, porque en verdad esos animalitos de verdad que no se quejan. Y uno que una uñita, ay, qué fastidio, no, de cabeza, ay, qué fastidio, no, ellos no. Mira, ya está el animalito acostadito, se siente mal, pero está tranquilito. No se está quejando. Si es un ser humano, no, imagínate. Y uno tiene que aprender de ellos, de los animales. ¿Qué te puedo decir? Ahí está la audiencia, mira la negra, ya está la negra. ¡Negra! Esa perrita, tú sabes que la rescataron de una zanja por allá en coche. Bueno, en mi época se decía que el hombre proveía de todo, era el pirata de la casa y que él caía toda la responsabilidad, porque siempre las mujeres de antes estaban en la casa, no se les atrapaban. Pero ahora se convierte en todo. Entonces eso es lo que yo pienso. Y es fundamental para la recuperación, para nada. Es cosa que uno aprende y es bien, pues, ¿entiendes? No hay que fastidio, no, no. No me gusta mucho la cocina, pero cuando cocino lo hago bien, como tiene que ser. Porque las cosas tienen que hacerse con cariño y con amor, que te queden bien. Porque el cariño se manifiesta de muchas formas, ¿entiendes? Cariñanos, porque son varios tipos de cariño. El cariño, ¡ay, Dios mío, con este gato! ¿Ves? Por eso que... ¿Quién te manda a estar llenándote de gato, bueno? Ay, ¿dónde está Inocencia? Inocencia, es una gatita que está en un edificio escondida. Casualmente me llamaron a mí. Y yo iba a traerla pues, para ver si le busco jugar. Ay, me pareció tan bella la gata que me quedé con ella. Ya la esterilicé. ¡Mira, Inocencia! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué? Cariño, puede ser amor, puede ser afecto, todo eso es como global. No hay, no sé, un poco de diccionario. Y ella sabe que yo soy su mamá y yo no le voy a echar una vaina. Que para mí esas son mis hijas y sean buenas o sean malas, yo siempre voy a estar ahí para ellos, para mis nietos. Eso es lo único que tengo, no tengo más. Y bueno, y mi mamá que la tengo todavía viva. Ay, solo ellas siempre están aquí jodiendo y echándome vaina. ¿Ah? ¿Qué te parece? Son una vieja, ya las tengo aquí.
Pero yo no quisiera que nunca se fuera. Pero esa es ley de vida, ellas tienen que irse a hacer su vida, ¿eh o no? Yo no la puedo tener amarrada. Pero yo sé que está sucediendo. Porque la gente es la misma culpable de todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que aquí haya una mata lechosa, una lechosita así, y la gente se la arrama? ¿Ah? ¿Cómo contaminan esos mares? Esos animalitos llenos de petróleo, ese basurero que hay. El hielo en el Ártico se está derrumbando. Dentro de poco no vamos a tener agua. El agua se va a acabar. Y antes que tenga tiempo, pero es así. Nietos míos, los nietos verán eso, no sé. Pero sí, el clima está amenazado. Cuidado con la perra, Elizabeth. La gente no cuida el medio ambiente. Te digo porque por aquí hay un tipo que pone una trampita para las palomitas. Yo no sé si tú lo has visto por allá. Él pone un redondel de un cordel. Le deja una comidita ahí. Se va con el cordel bien lejos para allá. Y después cuando él ve las palomitas que están comiendo, jala la cuerdita. Y agarra las palomitas. Y el teléfono. Y el señor de aquí me escuchó y también dijo no supe. Acaban con todo, chicos. Entonces, ay, que no tengo que darle a comer a mis hijos. Y es mentira, eso es para vendérselo a los arteros. ¿Entiendes? Entonces eso es maldad. Y así como eso, los chivos, las ovejas, las palomitas, los gatos, los perros, todo eso lo están usando para eso. Están acabando con la fauna y flora. ¿Qué es eso? Y no, o sea, que eso es satánico, yo. Soy feo, a mí no me gusta. A mí no me gusta eso, va a caminar. Que sean respetuosos, que sean educados, que no pierdan los valores, lo que se les enseña en la casa. Aunque a veces no es así, pero tú sabes, tú sembras la semillita y algo queda. ¿Eso no es? Tu sentido común también que no lo pierdas, porque se sale una gata, ¿le sabes? Ah. ¡Fidra! Agárrala. Ha dicho hace poco el candidato burgués que en su gobierno, vaya usted a saber cuál será ese gobierno, pero él dijo pues que en su gobierno le devolvería, oiga bien esto, porque esto desnuda no solo al candidato sino al proyecto que él representa, que él le devolvería la independencia, así dijo, a PDVSA, a Petróleos de Venezuela. Y además le otorgó, yo creo que le otorgó una condecoración a nuestro querido compañero ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, porque el candidato burgués dijo que cuando él llegue a Miraflores, de inmediato despide a Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA. Eso es un honor que le hizo a nuestro compañero que está por aquí, creo, ¿dónde está Rafael? Aquí está el ministro Rafael Ramírez, vamos a darle un saludo muy especial a Rafael y a toda PDVSA que ahora sí es del pueblo, a todos sus gerencias, sus trabajadores. Pero él se está descubriendo, porque no se trata de Rafael Ramírez nada más, no, Rafael Ramírez es la cabeza visible, digámoslo así, junto a Chávez, de una estrategia, de un proyecto que nos ha costado hasta el alma, pero que nos ha permitido recuperar la plena soberanía petrolera de Venezuela. Un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto. Que todo salga excelente, que Dios los bendiga y los cuide. Y siempre no se crean, no es porque estoy aquí en esta cámara, pero yo siempre bendigo al mundo entero. En esas condiciones en que estamos, todas las noches yo me arrodillo, ya tengo la rodilla negra, de tanto pedirle a Dios por la humanidad. Que recapacite, que no haya tanta guerra, que traten bien a los animales para que nos dure mucho, mucho, mucho tiempo los animales y que Dios los proteja, porque fue que creó esos animales tan maravillosos y tan bellos. Dios los cuide, los bendiga. Ya nada será igual, ya nada será igual.
llenado seres más. Dudaste más de lo normal, más de lo normal, dudaste más de lo normal. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar. Date un tiempo más, date un tiempo más. Yomón, interioriza, analiza. Así tuvimos que aprender en estos días. Del amor al odio solo un paso das. Así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar. Solo desde la ventana el sol contemplar. Quiero ser la brisa que te acariciará. Los pajaritos mi mensaje te darán. Ellos te dirán, te susurrarán. Ellos te dirán, te susurrarán. Feel, feel, feel. Tu gélido silencio lo transformo en poesía. Te la dedico en estos días. A la distancia te quería. A la distancia te quería. Pero tú no creías. Dudabas tanto de mi vida, de lo que decía. Nada te convencía.